Hola, soy la doctora Judith Silverman, soy médica cardióloga, especialista en hipertensión arterial. Estoy a cargo del servicio de hipertensión arterial del Hospital Cosme Argerich. Y hoy, desde el Comité de Hipertensión Arterial de la Federación de Cardiología y Laboratorios Andrómaco, les acercamos esta puesta al día sobre antiinflamatorios y esperamos que esta actualización contribuya para comprender y mejorar la prescripción de este grupo de fármacos. La primera pregunta que surge al hablar de antiinflamatorios es si son todos iguales. Claramente no. Existen distintos grupos como antiinflamatorios no esteroides, los AINEs, que son los analgésicos más utilizados tanto como prescripción médica y como automedicación. Actúan mediante el bloqueo de enzimas, las ciclooxigenasas, las COX y el grado de inhibición de las COX 1 y 2 y varía de acuerdo al tipo de antiinflamatorio. Se ha generalizado la clasificación entre COX-2 selectivos o COX-IVs y los no selectivos o AINEs tradicionales. Tanto el efecto analgésico antiinflamatorio como los efectos adversos cardiovasculares van a depender de la inhibición de la COX-2. Gran parte de los antiinflamatorios se caracterizan por compartir la actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, la cual, a partir de la oxidación del ácido araquidónico, da lugar a la síntesis de prostaglandinas y tromboxano A2. Sabemos que los AINEs, selectivos o no, se asocian al incremento de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca por los mecanismos de retención de sodio y vasoconstricción. En los pacientes hipertensos siempre es de buena práctica conocer los valores de presión arterial y sus factores de riesgo concomitantes. Asimismo, es importante tener en cuenta que el diclofenaco con el ibuprofeno a altas dosis incrementan el riesgo de evento coronario en particular, pero esto no se replica en eventos mayores vasculares. En contraste, tenemos el naproxeno a altas dosis, no se asoció a aumentos significativos de riesgo de eventos vasculares mayores ni acontecimientos coronarios. Hasta el momento, con la evidencia actual, no se ha podido determinar que ningún AINE incremente significativamente el riesgo cerebrovascular. Sí que algunos son más beneficiosos que otros al momento de decidir su indicación, más allá del resultado que tienen como analgésicos. Es relevante al momento de indicar este antiinflamatorio tener en cuenta la vida media del fármaco, ya que hay diferentes duraciones, ¿no?, de su acción. Así, la vida media corta, es decir, cuando el efecto es menor a 6 horas, y la vida media larga mayor a 8 horas. Por ejemplo, la aspirina, el diclofenaco o ibuprofeno tienen una vida media corta de 6 horas, a diferencia del naproxeno, el naprux, que tiene una duración de su acción mayor a 8 horas. Esto resulta beneficioso al momento de la administración, ya que pueden ser indicados en tratamientos que son muy prolongados o tomar otros fármacos por distintas enfermedades que están acompañando. Siempre debemos tener en cuenta las patologías preexistentes del paciente, dado que no todos los antiinflamatorios o analgésicos son iguales. Por ejemplo, hay algunos que tienen mayor riesgo en el caso de los pacientes ancianos o que pueden estar justamente estos pacientes polimedicados por una insuficiencia renal o una alteración de la función hepática. Y en estos casos uno debe tener presente su mecanismo de acción, al igual que pacientes con enfermedad cardiovascular, para elegir el antiinflamatorio correcto.
Los AINES son muy populares, pero no todos son iguales, ya que un exceso o una inadecuada indicación puede provocar problemas en el sistema digestivo, deteriorar la función renal y aumentar la presión arterial. Por esta razón, aunque son medicamentos de uso diario, cotidiano, es muy importante seguir las indicaciones del médico.